Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a la cita con la actualidad agroganadera de León. Comenzamos nuestro programa con un repaso a lo que les ampliaremos en el apartado de la noticia agrícola de la semana, que se centrará en la oposición que ha mostrado el sector remolachero a la subida de impuestos a las bebidas azucaradas. Además, Asaja ha anunciado que su 31ª Asamblea General se celebrará en febrero. Y en el bloque de actividad agronómica hablaremos de las matanzas de cerdo que se han sucedido esta semana en distintas zonas de la provincia. Todo esto y mucho más es lo que compone hoy nuestro programa. A pie del campo, comenzamos. Una medida cuya eficacia para racionalizar el consumo y promover la alimentación saludable no está aprobada. Es así como ve el sector remolachero la subida de impuestos a las bebidas azucaradas ante el que ha manifestado su oposición. El sector remolachero azucarero, integrado en AGFAE, Azucarera, ACOR, ASAJA, COA, JUPA y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha, se opuso a la subida de impuestos a las bebidas azucaradas, ya que se trata de una medida cuya eficacia no está demostrada para racionalizar el consumo, promover una alimentación más saludable y prevenir la obesidad. El sector reafirma su compromiso con la salud de los consumidores a través de un debate informado sobre las políticas de salud pública en torno al azúcar y señala que lo importante es centrarse en el total de las calorías consumidas. Asimismo, defiende la necesidad de insistir en un consumo moderado y responsable y defiende al azúcar como un alimento que puede formar parte de una dieta variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable. El sector insiste en la relevancia de las medidas educativas y el traslado de información veraz basada en el consenso científico a los consumidores como herramientas fundamentales para prevenir problemas de salud derivados de la alimentación. En este sentido, destaca que la obesidad es un problema complejo y multifactorial que consiste en un desequilibrio entre ingesta y gasto energético y cuya solución no puede centrarse en un único ingrediente. Las actividades que integran el sector remolachero azucarero y su cadena son un elemento clave en la dinamización económica y la generación de empleo, así como en el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en el mundo rural. El final del sistema de cuotas de producción europeas previsto para 2017 sitúa al sector en un momento crucial, por lo que todos los agentes sectoriales, especialmente los agricultores remolacheros, son extremadamente sensibles a iniciativas como esta que penalizan la imagen de su producto. En la sesión de la lonja agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 151 euros la tonelada, la cebada a 142 euros la tonelada, el centeno a 132 euros la tonelada, la avena a 135 euros la tonelada y el maíz a 174 euros la tonelada. Los lechazos y cabritos cotizaron a 4,20 euros el kilo vivo y los corderos entre 51 y 65 euros unidad según pesos. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. 12. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Dekalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. La Asamblea General Extraordinaria, en la que se renovarán los órganos de gobierno de Asaja, coincidirá este 2017 con la 31ª Asamblea General Ordinaria. Ambas se celebrarán en febrero. En una reunión conjunta de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de Asaja de León, celebrada la pasada semana, se convocó para el mes de febrero la Asamblea General Extraordinaria, en la que se renovarán todos los órganos de gobierno de la asociación. Un acto que coincidirá con la celebración de la 31ª Asamblea General Ordinaria. Se aprobó el reglamento electoral que regirá el proceso de renovación de cargos al que se concurre en listas cerradas de 32 miembros.
Los candidatos han de cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos y en el Código Ético y de Buen Gobierno de Asaja de León, documentos que están a disposición de los interesados en la web de la asociación. El actual presidente, Arsenio García Vidal, ha comunicado a la Junta Directiva su intención de presentarse a la reelección para el que será su segundo mandato. Los dirigentes de la organización han valorado positivamente los servicios que a lo largo del año se han prestado a los socios, siendo de nuevo los primeros en la gestión del seguro agrario, la tramitación de las ayudas de la PAC, el asesoramiento fiscal y laboral, la gestión de ayudas a planes de mejora de explotaciones, la incorporación de jóvenes o las actividades informativas y formativas. En la reunión se ha abordado la actualidad en política agraria, tratando cuestiones como el impuesto a las bebidas azucaradas, la declaración oficial de plaga de topillos, la situación de los proyectos de concentración parcelaria y nuevos regadíos, los retrasos en los pagos de las ayudas al sector o las cotizaciones de los distintos productos agrarios. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia nubes y claros, excepto el miércoles y el jueves, cuando se pueden registrar chubascos. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre el grado negativo de mínima y los 8 grados de máxima. Agricultores, ganaderos y otros habitantes del medio rural han aprovechado los días festivos de esta semana para realizar la matanza de los cerdos, una tradición muy arraigada en la provincia que, sin embargo, va perdiendo fuerza por factores como la legislación, el envejecimiento poblacional o los nuevos hábitos alimenticios. Muchos agricultores y ganaderos de la provincia, pero también otros habitantes del medio rural que viven de otras profesiones, han aprovechado los días festivos de esta semana de la Constitución y la Inmaculada para hacer la tradicional matanza domiciliaria de los cerdos. La mayoría de los cerdos que se sacrifican son animales criados para el autoconsumo o cebados por encargo de amigos y conocidos. Se compran en los meses de primavera con un peso aproximado de 20 kilos. Son animales castrados, se ceban con cereales y otros alimentos producidos en la explotación y después de 6 meses o más criándolos alcanzan un peso por lo general superior a 200 kilos. El sacrificio de los cerdos de la matanza es una tradición donde se juntan familiares y amigos y el trabajo dura 3 días, pues al propio de la matanza y transcurrido el tiempo de oreo de la canal le sigue el que se destina a despiezado o destazado y posterior picado y adobado de la carne. El tercer día se emplea en hacer los embutidos y en colgar a curar tanto los embutidos como salazones. Si bien antes en todas las familias había personas expertas en estas labores, ahora en muchos casos se recurre a matarifes profesionales que se desplazan a los domicilios particulares tanto para sacrificar los cerdos como para despiezarlos. La labor de curación de la matanza, un proceso que requiere varias semanas, es distinto dependiendo de las comarcas de la provincia. En todo el norte y oeste de la provincia la matanza se cura en las cocinas, pues es imprescindible aportar calor para el secado, lo que le confiere al producto el tradicional sabor ahumado. En la parte sureste de la provincia, la zona más seca, con un clima propio de tierra de campos, la matanza se cura por lo general en dependencias de las antiguas casas de labranza de paredes de tapial, sin necesidad de utilizar la lumbre y el humo, controlando la ventilación natural según el clima del momento. Cada año se sacrifican menos cerdos para la matanza domiciliaria, incluso muchas familias que todavía elaboran y curan sus embutidos compran la carne o las canales en carnicerías o mataderos industriales. Los cerdos cebados para matanzas domiciliarias tienen un mercado que no tiene nada que ver con el de los del cebo industrial y alcanzan cotizaciones muy variables, pero siempre por encima de los 2 euros el kilo. La tradición va a menos porque hay una legislación rigurosa que regula el transporte y cría de estos animales, por el envejecimiento de la población rural, por los nuevos hábitos alimenticios y por el desinterés o rechazo de las nuevas generaciones a estas labores. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio.
La Comisión Europea ha devuelto a los productores el importe que había retenido en 2015 para crear una reserva de crisis que no se ha utilizado. Esta retención se hizo a los preceptores de PAC para los importes superiores a 2.000 euros y representó el 1,4%, un importe que se ha comenzado a devolver a partir del 1 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre está abierto el plazo para suscribir el seguro de otoño de explotaciones vitícolas. A partir de un seguro base con una cobertura para todos los riesgos de la explotación, se pueden contratar hasta 4 garantías adicionales con las que el viticultor puede adaptar el seguro a sus necesidades. Las subvenciones de estos seguros de primavera están entre el 75 y el 48%. Posteriormente, en el caso de agricultores profesionales, se solicita la subvención de la Junta de Castilla y León. La alternativa a este seguro es contratar en su momento el seguro de primavera módulo P. En este caso, la subvención del Estado es del 38% y, en principio, no tiene subvención de la Junta de Castilla y León. Los viticultores encontrarán en el colectivo de seguros de Asaja el mejor asesoramiento y las mejores condiciones económicas a la hora de suscribir este tipo de pólizas. También el 20 de diciembre finaliza el plazo para suscribir el seguro de coberturas crecientes en cultivo herbáceo de secano, con garantías como la nonascencia, sequía, pedrisco, incendio o daños por fauna salvaje y topillos. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado un acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se determinan actuaciones fitosanitarias contra el desarrollo de las poblaciones de topillos en las fincas de cultivo. En la provincia de León se ha publicado la declaración de plaga en las comarcas de Sahagún y Eslacampos. Entre las posibles medidas para controlar la plaga se encuentra la limpieza de cunetas, quemas controladas de rastrojos, fomento de los depredadores naturales, rotación de cultivos y uso de productos rodenticidas. La organización agraria Asaja ha clausurado recientemente un curso de incorporación de jóvenes a la empresa agraria en Ponferrada, con el que se dio satisfacción a las demandas de los jóvenes de la comarca. Asaja viene ofreciendo este servicio de forma regular y tramita las ayudas de primera instalación al 85% de todos los jóvenes que se incorporan al campo en El Bierzo. El próximo viernes, día 16, comenzarán las aulas de las oficinas de Asaja de Ponferrada, un curso de manipulador de productos fitosanitarios de nivel básico. Asaja de León ha denunciado que la Consejería de Agricultura está denegando expedientes de incorporación de jóvenes a la empresa agraria solicitados en la convocatoria de 2015 por no alcanzar la puntuación mínima de 8 puntos fijada en el sistema de baremación publicado el 9 de septiembre del presente año. En la orden de convocatoria la puntuación mínima era de 5 y al subirla con carácter retroactivo a 8 se quedan fuera de las ayudas, sobre todo los solicitantes que son varones y que se incorporan con actividades que no son consideradas prioritarias por la Junta. La pasada semana se había recibido en la fábrica azucarera de La Bañeza un total de 166.635 toneladas de remolacha después de aplicar un descuento de tierra e impurezas del 10,09%. La riqueza en sacarosa del conjunto de la campaña es de 17,10 grados y ligeramente más alta si se tienen en cuenta únicamente las entregas de la última semana. Calculando sobre remolacha tipo de 16 grados, las entregas habían ascendido a 180.769 toneladas. Hasta aquí el espacio que cada semana dedicamos al medio rural de la provincia. Nos vamos, pero no se olviden de que en cuestión de 7 días volveremos a estar con todos ustedes aquí, a pie del campo, en La 8. No nos fallen, sean felices. Adiós.